Cordial saludo de Comunidad Tomasina, desde la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la División de Educación Abierta a Distancia, nos complace presentar el volumen 4 de la revista CITAS, Ciencia, Innovación, Tecnología, Ambiente y Sociedad, de la cual soy editora. Esta publicación es un esfuerzo adelantado de la Facultad desde el año 2015 que busca fortalecer la producción activa y experiencias académicas e investigativas de la comunidad académica y de otras instituciones. En esta ocasión, contamos con aportes de estudiantes y docentes de la División de Educación Abierta y a Distancia desde diferentes ámbitos y campos disciplinares. Tenemos experiencias desde la reflexión de la aplicación de normatividad ambiental como resultado de un proyecto en el marco de la convocatoria Jóvenes Investigadores de Colciencias, hasta la reflexión de la administración humanista y la alteración de la capacidad de innovación, propuestas realizadas por los docentes del programa de Administración de Empresas y el área de Humanidades de la División. Por otra parte, las experiencias de otras instituciones nos proponen acercarnos a estudios de aspectos sociales y problemáticas actuales en términos de inclusión social, políticas de educación, prácticas pedagógicas, además el abordaje de estudios que se vienen realizando de los últimos retos que se tienen establecidos para el sector de transporte marítimo y de alimentación. En términos de nuestro decano de división, Fray Javier Castellanos, extendemos la invitación para perpetuar esta loable empresa del conocimiento, compartiendo avances investigativos y reflexiones académicas que permitan profundizar o generar nuevo conocimiento, desde el uso de los textos publicados previamente hasta la postulación de sus textos para el volumen 5 de la revista, la cual se encuentra abierta ya la convocatoria y los pueden enviar al correo revistadigital.cita@ustadistancia.edu.co. Muchas gracias, esperamos contar con sus textos para ser publicados en nuestra próxima edición y los pueden enviar al correo publicado en la pantalla.